contento a durian y compañía en FM La Tribu es el embargo de un lugar donde yo construía posicionamientos de izquierda y juntaba gente para poder realizar lo que ellos dicen que quieren realizar y boicotean asiduamente. Ellos dicen que están del lado de los obreros, no me dejaron trabajar nunca. Ellos dicen que están del lado de la libertad de expresión, siempre obstruyeron mi libertad de expresión. Ellos dicen que están en contra de la corrupción, se la pasaron robándome evidencia y archivos. Ellos dicen que están en contra de los genocidas, sus acciones beneficiaron genocidas. Ellos dicen que están en contra de la explotación, sus acciones conllevan a la explotación. Ellos dicen que están en contra de la derecha, sus acciones protegieron a las derechas. Ellos dicen que quieren la igualdad y la equidad, sus acciones siembran la desigualdad y la inequidad. Sucesivamente, punto por punto, ante cualquier cosa que podamos tener en cuenta, lo único que vamos a ver una y otra vez es en diferentes medios de comunicación, incluyendo Nacional y Rock Radio, Rock and Pop, FM Metro, Mega, Vorterix, FM Palermo, Valen, FM Valen, eh, FM Pop Radio, FM La Tribu, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver es una combinación de operaciones ejercidas en pacto de sectores que abarcan todos los espacios de prensa, generando un monopolio de poder, una hegemonía, donde sus orientaciones de acción jamás fueron destinadas a enfrentar a derecha alguna, sino muy por el contrario, curiosamente, a instalarla, a defenderla, a protegerla. El análisis que se puede hacer para ver si tengo razón o no es bastante simple. Ante cada discusión sobre qué beneficia a quién y qué perjudica a quién, podemos medirlo empleando la ciencia, la lógica, la deducción y demás cuestiones que sería mu mucho más fácil medirlo si yo no estuviese siempre censurado, perseguido por estos personajes que gozan del privilegio de perseguirme incluso en complicidad con derechas, lo cual es vergonzoso para el historial histórico de cualquier partido político que se diga de izquierda.